Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de Chikun de los sábados a las 9 de la mañana. Yo me llamo Sean Dillon. Voy a ser tu profesor en estas sesiones. Y hacemos un poquito de Tai Chi Chikun. Hacemos Chikun y hacemos Tai Chi Chikun. Y a veces quizá quiero poder meter una serie muy básica de Tai Chi. Entonces, bienvenidos. Vamos a poner los pies juntos. Mano derecha en puño representa la fuerza y la marcialidad. Mano izquierda el intelecto y la academia. Y el intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. Yo les digo en chino, Tong Somen Hao, todos ustedes estudiantes, hola. Y ustedes dicen Lao Shi Hao. Tong Somen Hao, Lao Shi Hao. Eso. Muy bien. Entonces, no sé si ya nos has estado siguiendo. Hoy me voy a saltar el masaje taoísta. Esta modalidad de 50 minutos. A mí en lo particular me cuesta un poquito de trabajo, rotación y al otro lado, al frente, arriba, a un lado, hasta donde llegues está bien, al otro lado, también si tienes problemas de hombro y esto te cuesta trabajo, hasta donde llegues está bien, al otro lado. Y al otro lado. Arriba, bajamos brazos, cuello. Cambio. Cambio. Y cambio. Centro. Volteamos a ver un lado como si quisiéramos que la barbilla tocara el hombro sin forzar. Y al otro lado. Al otro lado. Y al otro lado. Centro. Hombros. Barbilla al cielo. Sin bajar los hombros, barbilla al pecho. Cielo. Pecho. Quizá este ejercicio te dé ganas de toser, es normal. En teoría saca el frío de los pulmones. Centro, bajamos. Rotación. Cambio al otro lado. Eso, centro. Muy bien. Entonces, la primera sesión vimos el Patanjin, los ocho brocados de seda, una de las series más famosas de Qigong que existen. Y de las más antiguas también. Por ahí también dijeron que era algo que practicaba Mao Zedong todas las mañanas. Y la sesión pasada hicimos puros ejercicios de calentamiento. Todos los ejercicios eran de Qigong, pero fue todo un calentamiento. Entonces, por la modalidad esta de 50 minutos, no nos da tiempo de hacer mucho calentamiento y luego nuestra serie. Entonces, voy a tratar de acoplarnos, de irme acoplando a esta modalidad. Pero bueno, entonces quería solo remarcar que hicimos el Patanjin, la primera sesión. La semana pasada hicimos calentamientos. Hoy vamos a hacer los seis ejercicios para la salud y la longevidad. También vamos a calentar un poquito. Pero entonces quiero que cada sesión te lleves algo diferente. Vamos a repetir. Para mí lo importante no es que aprendas mil series de Qigong. Para mí lo importante es que el que tienes lo hagas, primero que lo practiques todos los días, si puedes, si quieres, y que lo hagas bien, ¿sí? Ahí va a estar, los beneficios van a estar en que lo hagas bien, en los pequeños detalles está el secreto, ¿sí? No en cuánto chikun sabes, sino en que los pequeños detalles que tienes que tener bien los tengas, los realices, ejecutes de manera adecuada. Entonces ahorita vamos a contar, solo vamos a hacer un tipo de conteo.
Todos los chinos hablan chino, se escribe igual, pero hay dialectos y se pronuncia diferente. Entonces, a veces en los mercados para negociar utilizan las manos o hablando entre ellos para confirmar cantidades utilizan la mano y esos son los que vamos a hacer. Entonces, ¿listos? ¿Listas? Y uno, R, dos, San, tres, S, cuatro, U, cinco, Leo, seis, Chi, siete, Pa, ocho, Io, nueve, Sho, diez. Una vez más. I, uno, R, dos, San, tres, S, cuatro, U, cinco, Leo, seis, Chi, siete, Pa, ocho, Io, nueve, Sho, diez. Una vez más, ya no voy a contar en español. I, R, San, C, U, Leo, Chi, Pa, Io, Sho. Al revés, Sho, Io, Pa, Chi, Leo, U, S, San, R, I. Último. I, R, San, C, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Y al revés, Sho, Io, Pa, Leo, U, S, San, R, I. Eso. Entonces, se dice que según la medicina tradicional china, hay unos canales de energía por donde fluye el chi, es llamados meridianos. Y si hay algún bloqueo, es cuando se comienza una enfermedad. Entonces, estos canales terminan en las manos y al mover los dedos empezamos a hacer que el chi fluya por nuestro cuerpo. Muy bien. Siguiente, vamos a hacer un ejercicio que se llama separar el cielo y la tierra. Solo vamos a hacer una variación. Me voy a voltear. Y pies a lo ancho de los hombros, rodillas relajadas y levantamos brazo como si estuviera girando un tornillo. Levantamos, volteamos a ver atrás y checamos talón contrario. Centro, flexionamos, arriba, atrás, talón contrario. Centro, flexionamos, arriba, atrás, talón contrario, centro, flexionamos, arriba, atrás, talón contrario, centro, flexionamos, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Entonces, cuando sube mi brazo, inhalo. Cuando baja, exhalo. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Seguimos. Ahora, procura que al levantar tu brazo no dobles tu cintura y tu brazo se te venga hacia acá. Trata de mantenerlo hacia el cielo y solo girar tu cintura. Último par.
manos al frente y bajamos. Eso. Y suéltenlo tantito y... Leo. Chi. Pa. Chu. Show. Entonces, cuando hacemos esto, imaginamos que la energía llega a la yema de los dedos de los pies y la yema de los dedos de las manos. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Se llama tazas de té. Bueno, sí, tazas de té. Palmas al frente, palmas al cielo. Vamos a hacer 3 para los hombros, 6 para los codos, 9 para las muñecas. ¿Listas? ¿Listos? Y jalamos hacia atrás. Y... R. San. Si alguien quiere mandar un saludo, aquí me están ayudando, me están informando. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganosla saber. Si es como con respecto a las clases o cualquier, al final de la transmisión, yo siempre les contesto, ¿sale? Ahora, abrimos la chamarra, palmas hacia el cielo en todo momento y abrimos la chamarra, cabello para atrás. Ahorita estamos recolectando para nosotros, abrimos la chamarra, cabello para atrás. Si tienes una chamarra o el cabello largo, no lo tienes que hacer, es solo un decir, san, 3. Su, 4. U, 5. Leo, 6. Eso. Y ahora, quiero que te fijes en tu postura. Los que ya lo han hecho, eso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello. Me voy a detener aquí un poco, si es importante lo de la postura. En la medida de lo posible, trata de que tus rodillas no estén aquí, ¿sí? No estén tensas en su máximo nivel. Queremos relajar. Ahora, peso en la bola del pie. No quieres llevar solo tu pecho, no quieres llevar solo tu cadera, como todo. Que no sea fuerte para ti, que lo puedas sostener. Ahora, quieres separar tus escápulas, tus omóplatos, la una de la otra, como si fueras a abrazar a alguien, ¿sí? En todo momento vamos a buscar tener esta postura, a menos de que les diga lo contrario. Y quieres separar tu columna vertebral como entre vértebra y vértebra, quieres elongarla. Y también, muchas veces llevamos nuestro cuello, muchas personas, por lo menos yo lo hago, traemos la cabeza un poquito más hacia el frente. Entonces, la manera de saber dónde va la cabeza es dedo gordo sobre una clavícula, dedo medio sobre la otra y el dedo índice en la barbilla. Uh-huh. Entonces, aquí vas a tener, esta es la posición de tu cabeza y de ahí quieres elongar. Y ahora quiero que imagines que tienes una taza de té sobre la cabeza, una taza de té caliente, llena, y que en todo momento debes de pujar hacia arriba para que el contenido de esa taza no se caiga y no te queme. Ahora, nuestros movimientos deben de ser con gracia, en ese sentido, para que ese contenido tampoco se caiga, ¿ok? Entonces, son muchas cosas en qué poner atención. Entonces, si no te sale hoy y es tu primera vez, no te preocupes. Si ya lo has hecho, trata de ir desarrollando, ¿ok? Entonces, regresamos aquí a las manos. Y vamos a mover las manos como en forma de 8, como si fuera un 8, un infinito. Y el movimiento va a ser guiado por el dedo meñique. ¿Listas? ¿Listos? Y son 9. R. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Yo. Y yo. Saludos a Marta Ibarra, Guadalupe Guzmán, Blanca Villalobos y Cali Mañá. Muy bien. Ahora, vamos a sentar en nuestra postura. Nuestra postura de abrazar el árbol es la más importante para el Tai Chi, la más importante para el Chi Kung y como nos centramos en China, para el Kung Fu también. Entonces, si puedes sostener esta postura un minuto diario, te va a dar muchos beneficios. Pero quiero que elongues desde las yemas de los dedos.
puja tu cabeza hacia el cielo, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo. Procura sentir cómo se expande tu espalda baja y cómo se separan tus omóplatos sin que se te tensen los hombros. Elonga tu cuello y tásate sobre la cabeza. Entonces, ahorita por la modalidad, no quiero pasar más tiempo haciendo esto, pero en la medida de lo posible, si tú lo puedes practicar, de pronto si tienes dudas, por favor, escríbelo ahí y yo con todo gusto te contesto, ¿sale? Ahora, palmas hacia el cielo y ahora vamos a hacer el mismo movimiento de manos, pero ahora el movimiento lo va a llevar el dedo pulgar. ¿Listos? Y R. Sun. Zi. U. Leo. Chi. Ba. Io. Eso. Y ahora, compartimos codos, 6 para los codos. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. San, 3. Su, 4. U, 5. Leo, 6. Y hombros, 3 para los hombros. I, R, San. Eso, manos al frente, bajamos. Y suelten la postura. Fang Song, relajación. Suelta tu postura. Eso. Vamos ahora a mover la cadera como si tuviéramos un hula hula. Entonces, relaja tus rodillas. Y siente la extensión. R. San. Z. U. Leo, chi, pa, io, sho, al otro lado, i, r, san, zi, u, leo, chi, pa, io, sho. Eso, muy bien, suéltenlo. Ahora, lo más importante de nuestra práctica es que sea segura. Entonces, si no sientes que no tienes el equilibrio, nos vamos a parar sobre una pierna. Puedes recargarte en la pared, puedes usar una silla o te puedes recargar en una columna, lo que sea fácil para ti, ¿ok? Entonces, ahora, otra cosa que necesito que consideres a la hora de pararte en una pierna es que a la hora de pararte, tu rodilla esté relajada. Si tu rodilla está relajada, tu ingle va a estar relajada y va a ser más fácil sostener la postura. Si tensas tu rodilla, tensas tu cadera y entonces el equilibrio es un poquito más complejo, ¿sale? Entonces, todo el peso en una pierna, levantamos la otra y movemos tobillo. I, R, San, Tzu, U, Leo, Chi, Pa, Tio, Sho. Al otro lado, I, R, San, Tzu, U, Leo, Pa, Yo, Sho. Tobillo y rodilla. I, R, San, Tzu, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Y al otro lado. I, R, San, Tzu, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Muy bien. Todo el peso en la pierna, en la otra pierna. Y levantamos. Este tobillo está un poquito débil todavía. Me voy a acercar a la pared solo por cualquier cosa y tobillo. I, R, San, Tzu, Wo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado. I, R, San, Wo, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Tobillo y rodilla. I, R, San, Tzu, Wo, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado. I, R, San, Wo, Leo, Chi, Yo, Sho. Eso. Y suéltalo. Con eso vamos a terminar nuestro calentamiento de hoy. Me gustaría poner atención en la forma que vamos a hacer.
Entonces, son los 6 ejercicios son para la salud y la longevidad. Es una serie que nos trajo un maestro que se llama Peng Yulian, y él viene de la Universidad de Beijing. Sus maestros fueron los creadores de esta serie. Entonces, son ejercicios muy sencillos y están dirigidos para la población en general, sobre todo también para las personas mayores. Cualquier persona lo puede ejecutar, solo es cuestión de que vayas como poniendo atención en los detalles. Entonces, como yo estoy al revés que ustedes, vamos a poner pies juntos, todo el peso en una pierna, recuerda, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, elonga tus brazos hacia abajo, como si quisieras elongar desde la yema de los dedos, taza de té sobre la cabeza. Asiento todo mi peso sobre la pierna derecha, levanto talón, punta, abro a lo ancho de los hombros, punta, talón, y luego transfiero mi peso. Eso. Y ahora, revisa tu postura una vez más, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, elonga tus brazos hacia abajo, sin hacer tensión, y taza de té sobre tu cabeza. Recuerda que queremos separar las escápulas también, los omóplatos. Y ahora, levantamos brazos a la altura de los hombros, redondeamos, aún manteniendo la elongación, ¿sí? Que no esté aquí cerca, sino elonga, bajamos, presionamos hacia abajo. Abrimos grande, recogemos una pelota, la levantamos. Cuando las manos están frente al rostro, las volteamos y empujamos hacia arriba. Volteamos manos y las bajamos como si estuviéramos sumiendo una tabla en el agua. Redondeamos manos al final. Postura inicial. Nuestra postura inicial es con el dedo medio en la línea del pantalón, como en la costura del pantalón. Si no tiene costura, imagina dónde estaría. ¿Listos? Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente, pasa por el perineo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies, al redondear las manos. Permítanme tantito. Continuamos. Sí, hay un comentario, continúen, no se distraigan. Zoraida nos dice, primera vez que veo la clase, me dijeron que puede ayudarme con molestias causadas en todo el cuerpo por la fibromialgia. ¿Es cierto? Saludos desde Jalapa. Saludos. Ahorita respondo, ¿terminamos este ejercicio? Y respondo, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar.
Último, inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Y suéltenlo. Fangsong. Ok. La primera clase, les dije que yo no vendía milagros, que yo vendía trabajo. Ok. Entonces, sí, el Tai Chi y el Qigong se le atribuyen muchos beneficios. Ajá. Yo no soy médico, entonces yo no lo he medido. Ajá. Hay muchos estudios científicos. Que avalan todos los beneficios que te puede dar. Pero insisto, es trabajo. No puedes hacer una clase y pretender pensar que eso es lo que te va a sanar. Tienes que hacerlo diario. Entonces, no sé, en el caso de la fibromialgia, estoy seguro de que hay, porque he leído que puede ayudar a aliviar los síntomas. Pero no te puedo decir sí te va a curar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la postura más importante, esto sí es lo más importante, entonces por eso sí voy a detener ahorita todo y explicarles. Esto te va a ayudar a fortalecer tus piernas y a tener el equilibrio. Igual para los jóvenes no es tan importante, lo que sí te va a ayudar es a tener unas piernas fuertes, pero para las personas mayores sí es muy importante esto, ¿ok? Entonces, piernas fuertes, nos va a ayudar a caernos menos, también nos va a dar mucho equilibrio. Está corroborado que ayuda a la presión arterial y tiene otros muchos beneficios. También, por ejemplo, esta cuestión de cómo contamos te puede ayudar para la artritis, pero no es un milagro. Ajá. No es que me sane, que me cure, ¿no? Eso yo estoy totalmente en contra de esa visión de las cosas. Es, haces tu trabajo, haces tu práctica diario, y eso te puede llevar a tener resultados. Por ejemplo, tuve un accidente, tuve una fractura de tobillo, llego al hospital y los doctores se sacaron un poquito de onda, como de, ¿haces nadas? No. ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Qué haces? Kung Fu, Tai Chi, Qigong. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntaron esto? Porque oxigeno mucho más rápido, respirando mucho más lento, y mi ritmo cardíaco era muy bajo. Entonces los médicos estaban todo el tiempo como, ¿está bien? Sí, todo bien. Y tiene que ver con la práctica. Entonces, sí vas a tener muchos beneficios, pero es tu práctica constante, ¿sale? Espero, discúlpenme haber interrumpido por esto. Sí, cuesta mucho trabajo hacerlo. Te va a costar mucho trabajo hacerlo. Alicia Mendoza, ¿sí? Esto, todo el tiempo Qigong y Tai Chi, esto, ajá, o al revés. O sea, sí, coordinar, aprenderlo no es fácil, toma tiempo. Yo llevo 10 años en particular haciendo esto y todavía me falta mucho por aprender. Entonces, no hay atajos. Tu trabajo es el que te va a dar tus beneficios, ¿sale? Muy bien, vamos a continuar. Puntas de los pies hacia adelante, coxis hacia abajo, rodillas relajadas, elonga tu espalda, elonga tu cuello. Manos hacia el frente, a 45 grados, dedos hacia el cielo, codos hacia abajo. Abrimos a lo ancho de los hombros, cerramos, flexionamos. Redondeamos de manera horizontal, abrimos grande, cerramos, flexionamos. Postura inicial. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por el frente, pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por el frente. Seguimos.
último. Eso, y suéltelo. Entonces, a diferencia del yoga, los beneficios del Qigong son a través de la repetición. Entonces, no buscamos posturas muy complejas, sino la repetición como de nuestro ejercicio para calentar. Eso es lo que nos va a dar los beneficios. ¿Okay? Siguiente ejercicio. Este se nos va a complicar un poquito más, si hay un poquito más de coordinación. Entonces, todo el peso en la pierna izquierda, pivoteo pie derecho. Pie izquierdo en punta, paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón, bajo talón, flexiono la rodilla atrás, pivoteo, transfiero mi peso, pie derecho en punta, paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, bajo talón, flexiono rodilla, pivoteo, transfiero mi peso, punta, paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, bajo talón, flexiono rodilla, pivoteo, punta, paso, levanto talón, bajo talón, flexiono rodilla, pivoteo. Ahora vamos a coordinarlo con los brazos. Manos a los costados, 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3. Y manos al frente, 4. Redondeamos manos al final. Manos a los costados, 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3. Y manos al frente, 4. Redondeamos manos al final. Manos a los costados, 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3. Y manos al frente, 4. Redondeamos manos al final. Manos a los costados, 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3. Y manos al frente, 4. Redondeamos manos al final, manos a los costados, 1, paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2, las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3, manos al frente, 4, redondeamos manos al final, manos a los costados, 1, paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2, las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3, y manos al frente, 4. Ahora vamos a tratar de coordinarlo con la respiración. Manos a los costados, inhalar, paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, exhalar, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, manos a los costados, inhalar, paso al frente, exhalar, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, último par, manos a los costados, inhalar, palmas al cielo, exhalar, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar, manos a los costados, inhalar, palmas al cielo, exhalar, recibir la pelota, inhalar, manos al frente, exhalar. Eso, ¿cómo van? ¿Bien? Entonces, hoy voy un poquito rápido, Catalina Hernández nos pregunta, hola, no puedo subir los brazos hacia arriba, me duele el hombro, ¿qué puedo hacer? Es muy común, antes yo no conocía a nadie con problemas de hombro, ahora, y si me decían, yo decía así como de, ay, algo malo tiene, ¿no? No, es muy común, tanto los problemas de rodillas como los problemas de hombro son muy, muy comunes. Entonces, si tú estás limitado en rango de movimiento por dolor de hombro, súbelo hasta donde puedas. Así es hasta aquí, por ejemplo, si estamos haciendo este ejercicio y no puedes subir este hombro, no puedes subir este brazo por tu dolor de hombro, hasta donde llegue está bien. Todo nuestro Qigong debe ser practicado al 70% de nuestra capacidad. No queremos ir a nuestra clase de Qigong así flácidos, al 50%, ¿sí? No es spa, ajá, es como les dije hace ratito, trabajo. Ahora, pero no quieres llegar al 90% y que te tengas que tomar una aspirina al final. ¿Ok? Entonces, en ese rango, en tu 70%, si sigues practicando diario, en 3 meses va a ser el 100 de hoy. ¿Ok? Entonces, y ese es nuestro umbral que queremos ir tratando de hacer crecer. ¿Ok? Ahora,
Entonces, si hay algo que te limita, no te preocupes, no lo hagas, o no hagas ese ejercicio, o imagina que lo estás haciendo. Hicieron, hoy hay muchas interrupciones, creo que vamos a hacer pocos ejercicios de los siguientes ejercicios, pero sí me es importante explicarles esto. Separaron a dos grupos de basquetbolistas. A un grupo los pusieron a visualizar que tiraban, las pelotas desde la línea de foul. Y a la otra mitad del equipo lo pusieron a practicar físicamente. Al final, el resultado fue a los dos los pusieron a hacer ese ejercicio la misma cantidad de horas. Es decir, si tenías que practicar que tirabas, estabas sentado, pero hacías toda la visualización y el resultado fue exactamente idéntico. Es decir, que los que no lo practicaron físicamente tuvieron los mismos beneficios por mentalizar y visualizar que lo estaban haciendo a que los que realmente lo hicieron físicamente. Entonces, el simple hecho de que nosotros ya estemos pensando que lo podemos hacer, entonces eso nos va a dar los beneficios. Ajá. Si tú no puedes hacer el ejercicio, estás sentado, pero estás visualizando, puedes llegar a recibir hasta el 70% del beneficio del ejercicio en sí mismo. Entonces, esto es muy importante, no es nada mágico, ¿no? Es la manera en que trabaja nuestra mente. También les puedo mandar el estudio en cuestión. Entonces, esto es muy importante. Si tú hay algo que no puedes hacer, pero visualizas que lo haces, como el día que hicimos Pato and Jean, si no te puedes agachar y nada más visualizas que barres tus pies, ya estás haciendo el ejercicio igual que si te estuvieras agachando. ¿Ok? Entonces, quiero que consideren esto. Es muy importante porque se va a presentar a lo largo de nuestra práctica. ¿Ok? Ahora, eso no te exenta de que no lo intentes. Inténtalo hasta que te salga, pero si tienes dolor o está limitado por alguna otra situación, no te preocupes. Eso es a lo que quiero llegar. Y saludos a Ana Estrada en Comitán, Chiapas. Cualquier pregunta, insisto, al ratito yo les voy a contestar para no tener tantas interrupciones en la clase. ¿Listos? Vamos a hacer el ejercicio, me voy a saltar el 4, vamos a hacer el ejercicio número 5. La grulla vuela entre las nubes y se posa sobre un árbol. Este nos va a retar un poquito más. Mano izquierda 1, abrimos pie. Mano derecha 2. Alcanzamos 3. Círculo grande al otro lado, 4. Ahora, se llama la grulla vuela, ¿no? Si tú no tienes el equilibrio, como yo en este momento, puedes bajar tu pie, ¿sí? Tu pie puede estar en el piso. Lo importante es que tu práctica sea segura, ¿ok? Y mano derecha 1, izquierda 2, alcanzo 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo, 5, aterrizo, 6, izquierda 1, derecha 2, alcanzo 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo, me preparo, levanto el vuelo, 5, y aterrizo, 6, derecha, 1, izquierda, 2, alcanzo, 3, círculo grande al otro lado, 4, levanto el vuelo, 5, aterrizo, 6. Vamos a coordinarlo con la respiración. Inhalar, 2, exhalar, alcanzo, 3, inhalar, círculo grande al otro lado, exhalar, levanto el vuelo, inhalar, aterrizo, exhalar, derecha, inhalar, izquierda, exhalar. Alcanzo, inhalar, círculo grande al otro lado, exhalar. Levanto el vuelo, inhalar, aterrizo, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar,
Exhalar. Alcanzo. Inhala. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhala. Aterrizo. Exhalar. Último par. Inhalar. Vamos a hacerlo lo más lento posible. Inhalar. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Último. Lento. Inhalar. Otro brazo. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Manos al frente y bajamos. Exhalar. Eso, suéltenlo. ¿Qué tal les fue? Bien. Entonces recuerden, solo para ahondar en esta cuestión como del hombro, durante nuestra práctica no queremos levantar el hombro, ¿sí? Pero si nos limita el rango de movimiento hasta donde llegues, está bien. Si no tienes el equilibrio con que lo hagas aquí, está bien, ¿sí? No te frustres por no lograrlo. Y si es tu primera vez y no te salió, tampoco te preocupes, lo vamos a repetir. Ok, último ejercicio. Traer el chi al tan tien, recolectar la energía que está a nuestro alrededor y guardarlo en nuestro océano de energía que está ligeramente debajo del ombligo. Entonces, palmas al frente, palmas al cielo, flexionamos codos, muñecas, bajamos por los costados atrás, flexionamos rodillas. Abrimos grande, las palmas se ven la una a la otra, bajamos por el centro, y redondeamos manos al final, postura inicial. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. La mando hasta la planta de los pies con las manos. Inhalar, sube por atrás hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies al redondear mis manos. Dos más. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Último. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Muy bien. Mujeres colocan mano derecha, mano izquierda. Hombres, mano izquierda, mano derecha. Yo estoy al revés que ustedes, entonces por eso corrijo. Miramos al frente y tomamos tres respiraciones profundas. A esto le llamamos apagar el fogón. Ahora, una vez que termines tus respiraciones, vamos a hacer 8 círculos en espiral en dirección de las manecillas del reloj, como si tuvieras el reloj sobrepuesto. Yo voy al revés que tú. Y seguimos el circuito del intestino, y esto es para sacar todo el mal chi que tenemos en los intestinos. Y R. San. Vamos en círculos de pequeño a mayor. Su. U. Leo. Chi. Pa. Muy bien. Cuando termine estos 8 círculos, hacemos 8 círculos en dirección contraria. Y esto es para recolectar todo el buen chi que se quedó y guardarlo en nuestro tan tien. R. San. Su.
Leo. Chi. Wow. Eso. Recolectamos la saliva que tenemos en los dientes frontales. La dividimos en tres partes y la pasamos. La saliva es buen chi, no se debe desperdiciar y nos ayuda a tener una buena digestión. Eso. Volteamos a ver nuestras manos para llevar nuestra intención a ellas. Así como calentamos, ahora vamos a enfriar. Hoy estuvo un poco interrumpida la clase por las preguntas. La próxima vez, no se preocupen, yo les contesto por Facebook personalmente. Yo todas las grabaciones las veo y pueden hacer ahí todas las preguntas. Las pueden hacer aquí también para que los demás los vean. Si me parece importante, definitivamente nos peinamos o nos despeinamos, dependiendo de cómo hayas llegado el día de hoy. Pero para no estar interrumpiendo nuestra práctica, les contesto personalmente, ¿les parece? Eso. Le damos un buen jalón a las orejas. Las orejas tienen más puntos, más de 100 puntos de acupuntura. Entonces queremos estimular todos nuestros puntos de acupuntura. Denles un buen jalón, pero no las mayuguen. Eso. Ahora, esta es mi oportunidad, es mi anuncio. Hay clases todos los días, de lunes a domingo. Ajá. La próxima semana empieza la jornada de bienvenida de la UNAM. Y entonces habrá clases lunes, miércoles y viernes. Es de 2 a 3, tengo entendido. Sí, es de 2 a 3. ¿Ok? Eso es por Facebook Live de Deporte UNAM. Ahora, también damos todos los días clases de Tai Chi, de Chi Kung y de Kung Fu por Zoom, ¿sí? Eso lo hacemos a través de mi escuela, Songshan Meditación en Movimiento, ¿sí? Hay muchas personas de la UNAM, de hecho le dimos continuidad durante todo este tiempo de pandemia, hay muchas personas de la UNAM, solo escríbenos y yo con gusto tengo órganos internos y... Se me viene el tiempo encima. Riñones. Entonces, clases todos los días. También mañana a las 10 de la mañana hay clase por Songshan Meditación en Movimiento por Facebook Live. Si nos quieres acompañar, la clase la da la maestra Miriam Gloria. Muy bien. Y rodillas. Entonces, me dio gusto estar frente a ustedes. Nos vemos en la semana. Si no, nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí. Y cerramos. Yo les digo, Tonsomen Saichen. Todos ustedes estudiantes, hasta la vista, Zai Chen. Y ustedes dicen, Lao Shi, maestro, Zai Chen. Tom Somen Zai Chen, Lao Shi, Zai Chen. Bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana o entre semana. Bye.